produce a lot too, much more than snow. So it's very green area, very tropical in different kinds of vegetation, more than the climate. Yeah, it's very, very different from here, where we can find actually the tallest city in the world, which is called Potosí. And it's located at 4,090 meters above sea level. La Paz in Bolivia also, the capital city, it's located at 3,800 meters above sea level. In Peru, for example, we can find Cusco at 3,600 meters above sea level. And here in Chile, the tallest city is Calama in the middle of the Atacama Desert. That is located at 2,900 meters above sea level. So that's the tallest city in the country. To worry about that, because today we'll just get to 3,025 meters above sea level, and you start feeling high sickness at 3,500 meters above sea level. So at most you can have a very, very soft headache. But there is something else. Just tell us right away if you feel with nausea, with dizziness, etc. Because we carry some special bags for that kind of occasions. If you need to get off the bus, just let them know also, so Aldo can stop and you can have some cool air or fresh air outside the bus. Okay? Now, there are some things you can do in order to avoid these feelings. Like, for example, if you have any sweet, anything sweet to put under your tongue, drink a little bit of water and try to relax. If you felt nausea, try not to eat once we get to Valle Nevado, because in order to come back from Valle Nevado, we'll take in the same road. So if you feel bad going up and then you eat, you'll feel even worse. Si es más pequeña, separada en sierras, no solo un macizo compacto, sino que hay muchas sierras y más redondeadas, son más lomajes que tantos picos como acá. Acá es mucho más puntiaguda, ¿sí? Es más pareja y tiene una vegetación mucho más abundante y selvática. De hecho, en Colombia se encuentra una de las mayores reservas de la biodiversidad del mundo, que se encuentra localizada a 4.090 metros sobre el nivel del mar. La Paz está a 3.800 metros. El Cusco, en Perú, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y en Chile, la ciudad más alta de la nieve derretida, del agua que proviene de la cordillera de los Andes. De hecho, en el norte de Chile, los ríos se alimentan casi exclusivamente de los deshielos. Acá es una forma mezclada, pero principalmente también del deshielo. Y además, los deportes de montaña, los deportes de invierno, los centros de esquí. En Chile encontramos un total de 21 centros de esquí, que van desde la quinta región hasta la número 12. Sobre el nivel del mar encontramos La Parva, Farellones y Colorado, siendo Farellones el segundo centro de esquí más antiguo del país. Y luego, continuando por camino a Valle Nevado, encontramos aquel centro de esquí que es el más joven de Chile. Por el río Maipo hacia la cordillera, por el cajón del Maipo, hallamos el quinto centro de esquí de esta región. Llegamos al final del camino a Farellones, en ese sector. Desde ahí nacen Farellones, Colorado y La Parva. So from that area, on the other row on the left, we can find Farellones, Colorado and La Parva, three ski resorts from Chile, from this area. So I was just telling you that besides the water, we get minerals, being copper, the most important economical activity. Well, mining actually is the most important economical activity in Chile.
and the largest copper mines in the world are located here in Chile in the Andes mountain range. Así que todo eso es lo que se puede disfrutar en esta época. So ahead of us we can already see on the mountain, on the top, some buildings belonging to Valle Nevado. Estimados, estamos haciendo ingreso al centro de esquí Valle Nevado. Si observamos hacia delante de nosotros, ¿sí? Delante de nosotros se ve el cerro más alto de todos, aquel es el Plomo, ¿sí? Ahora hacia la derecha. If you look slightly to the right ahead of us, you can see a very tall hill, that's the El Plomo, and we are arriving now to Valle Nevado. Now it's 10 o'clock, almost 10 o'clock in the morning. Son casi las 10 de la mañana, falta como un minuto más o menos. Thank you.
Não tenta virar igual ele veio, vem direto. Parece que fica certo. Você não. Peraí, ele só vai descer aí a gente. Ô Rafa! Tem que bom! Balotinho, né?
Un sueño hecho realidad, y para los que ya conocían anteriormente, que haya sido también una grata experiencia. ¿Sí? Sí, que es un centro comercial similar a Parque Arauco, similar a Costa Mira Center, pero que normalmente, ya que está así, es un punto muy interesante, con muchas zonas atractivas para recorrer alrededor, a cima, o la estación cumbre, que es donde se encuentra la estación. All Sport, principalmente taxis, ya que están lejanos a estaciones de metro. Ahora, si ustedes están pensando en otro punto diferente, me indican, me dicen, para yo poder ver si podemos dejarlo en aquellos lugares, llevarlos. Por acá.